In Memoriam, Ernesto de la Peña. Música para Dios. Una de las más importantes manifestaciones de la música sacra. Un programa de Ernesto de la Peña. Música para Dios. Porque dentro de los sentimientos más arraigados en el hombre, existen las grandes incógnitas de si fuimos creados. ¿Quién es el creador del universo? ¿Quién gobierna todo? Por ello, algunas de las composiciones más importantes de los músicos de la historia han estado dirigidas a Dios. Música para Dios, por Ernesto de la Peña. Amigos, muy buenos días, tengan ustedes bienvenidos a otro programa de Música para Dios. Y ahora les doy, con doble motivo, la bienvenida, porque vamos a presentar una música realmente interesantísima que a todos nosotros nos concierne de manera muy directa y que indica, y esto es muy halagüeño, muy agradable, cómo los pueblos latinoamericanos pueden, a través del arte, llegar a acuerdos y a armonías verdaderamente notables. Se trata de los villancicos, de algunos villancicos de Sor Juana Inés de la Cruz, nada menos, de la llamada décima musa de México. Sor Juana Inés de la Cruz, sería pedante tratar de presentarla, pero entre los muchos méritos que tiene su extraordinaria poesía es la gran variedad de estilos, de voces con que nos habla. Y uno de ellos, tierno, recoleto, muy hermoso, es el de los villancicos, a los que fue muy inclinada Sor Juana, llamada en el mundo, antes de tomar el nombre de hábito, llamada Juana Inés, no de la Cruz, sino Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillán. Es una figura colosal de nuestras letras y, desde luego, de las letras en español. En el siglo XVII se le ha comparado, y creo que con justicia, con otras grandes figuras femeninas como María de Sayas y, en otro terreno, como su contemporánea Madame de Sévigné, la famosa epistológrafa francesa que se llamó Marie de Rabutin Chantal, marquesa de Sévigné. Sor Juana no solo es muy nuestra, no solo es una figura colosal, repito, del virreinato, sino que pertenece por derecho propio al mundo. Todos los estudios, muchos por cierto, que se han hecho sobre ella, no hacen sino poner de relieve la vastedad de su genio, la variedad de sus inquietudes y el pasmoso poder que tenía para aprender y para saber mucho de muchas cosas. Pero lo que quiero subrayar sobre todo es que estos villancicos que vamos a escuchar fueron objeto de una musicalización contemporánea a la vida de Sor Juana aproximadamente, pero no en México, sino en Bolivia. Y esto a mí me llena de entusiasmo ver cómo ya traspasó las fronteras de la Nueva España, que era entonces México, la fama de Sor Juana, y se le consideró digna, excelsa, para hacer música sobre sus villancicos en Bolivia, en un lugar llamado Chuquisaca, que es actualmente Sucre, capital de Bolivia. Las composiciones están datadas entre 1680 y 1780, y se trata de varios compositores que en la segunda intervención voy a mencionar por nombre, porque ahora solo me cumple decir que vamos a escuchar estos villancicos interpretados por el conjunto Elimá, el coro Vivalde, los pequeños cantores de Cataluña, cuyo jefe de coros es Óscar Boada, desde luego algunos solistas y la orquesta, dirigidos todos ellos por el maestro Gabriel Garrido. Los villancicos, que son 16, son los siguientes para que quienes quieran los identifiquen en una edición Sor Juana. A este edificio célebre, a la cima, al monte, a la cumbre, oíd el concierto, Dios y Josef apuestan, sonoro clarín del viento, los que tienen hambre,
Fuego, fuego, que el templo se abraza. Quedito, airecillos, por celebrar del infante. Ah, de las mazmorras. Venid, mortales, venid a la audiencia. Vengan, pues, hoy a la mesa, los que tienen hambre, si Dios se contiene. Escuchad dos sacristanes y, finalmente, las flores y las estrellas. Thank you.
Alla, vela, vela, niega, alla, vela, vela, niega.
Thank you.
Thank you.
Dios quiera, después, Dios quiera, después.
Hoy se halla preso y pobre.
María, la gracia está cierta. De mi maldición. Thank you.
Acabamos de escuchar 16 villancicos debidos a la pluma de Sor Juana Inés de la Cruz, pero musicalizados en Bolivia de 1680 a 1780, en la ciudad de Chuquisaca, que es actualmente Sucre, capital de esa república hermana. Se sabe, por los anales de aquella ciudad, que quienes se dedicaron a esta hermosa tarea de poner música a estos poemas de Sor Juana, fueron Juan de Araujo, que vivió entre 1640 y 1712, a quien llaman también padre mítico de la música barroca de Charcas, Manuel de Mesa, que vivió de 1725 a 1773, criollo de pura cepa, y su heredero directo hacia mediados del siglo XVIII, pasando por Antonio Durán de la Mota, 1670-1746, Roque Jacinto de Chavarría, 1688-1719, Blas Tardío de Guzmán, 1695-1762, y finalmente un italiano, Roque Cheruti, 1685-1760. Según informa el cuadernillo que acompaña esta maravillosa grabación, este compositor italiano, desde Lima es Perú obviamente, tuvo una influencia decisiva sobre la música de conjunto de todo el virreinato del Perú. Recordemos que era uno de los virreinatos que estaban instituidos a partir del descubrimiento y conquista de América en estos nuestros territorios. Sor Juana Inés de la Cruz descuella entre todas las figuras de sus días porque en realidad se puede decir que todo lo hizo bien. Era una poetisa absolutamente excepcional. Como monja fue observante, aunque muy cortesana. Fue una gran cortesana en el sentido específico, técnico, no peyorativo de la palabra, porque vivió en las cortes de los virreyes de México y supo, cuando le fue impuesto por la orden, abstenerse de muchas cosas que le agradaban, porque en el sentido eclesiástico, era monja jerónima, también supo lo que era la disciplina. Todos estos datos, todas estas actitudes y aptitudes de Sor Juana realmente le dan un tinte distintivo y la convierten en una mujer extraordinariamente completa y cabal. Ella debe de haber tenido alguna pasión, no por Cristo, no por un santo, sino por un ser de carne y hueso, que quizá por su condición de monja o por alguna otra razón que se ignora, por mucho que se haya investigado, no logró realizarse ese amor, pero sí se nota en sonetos de ella, bellísimos por cierto, y en poemas de ella, que hay un amor que no le hace caso, y ella a su vez es amada por alguien a quien ella desprecia. Esta terna amorosa es muy frecuente en la poesía de Sor Juana. Debemos a ella uno de los más altos poemas del español, que es el Primero Sueño, poema metafísico, cósmico, que recomiendo vivamente que se lea. Agradezco mucho la atención prestada a este programa, donde escuchamos estos villancicos en la interpretación del conjunto Elima, el coro Vivaldi, los pequeños cantores de Cataluña dirigidos por el señor maestro Óscar Boada y todos ellos bajo la dirección del maestro Gabriel Garrido. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Participaron en la realización de este programa Roberto Portillo, Juan José Ortega, Carmen Bach y Marcela Montiel. Gloria, gloria. Gloria, gloria. Música para Dios. Un programa de Ernesto de la Peña.